Ah, vaya. Ya casi va a terminar. Sí, mire, está chapeando aquí este voladito. Es que sí, está ahí en Montudo, más que gran hormiguero que hay. Cuando yo siempre le vengo aquí a dejar la agua, pues me pican a mí las hormigas. Sí, hay hormiguita. Sí, es de echarle veneno para que se No, muera. no se puede echar veneno, sí, porque el volado es de que el montecito pues sirve para los animalitos. Sí, pero y a las hormigas también le voy a echar veneno, porque yo ya me aburrí que me estén picando. Le vamos a echar porque aquí también vamos a ver si sembramos ahí frijol o cualquier cosita por allí, pues. Sí, y a ver si nació la milpita. A ver, como es que no ha llegado, que no ha querido llover, yo creo que quizás Yo no, quería hacer toda unos arrugada. tamales también. No está mal, está malito. Sí, quería hacer uno. Ah, pero mire, pues ahorita que no ha llovido y todo en este verano, está bien serio, así con el serenito apenas va queriendo nacer el maicito, todo Es que arrugadito. no ha querido ni llover nada, ¿va? Y mire, gran sequedad que hay también. Sí, ahí con este veranito. Pero hay que pedirle a Dios para que ya va a caer la agüita para Sí, que porque imagine pues, puedan hacer bien el sí, maicito. tiene que terminar pues eso usted. Sí, vamos a chapear bien aquí para que pueda, podemos sembrar también algo aquí. Sí, pero tome el agua porque me imagino que anda cansado de chapear este monte, más que tiene tunas. Ah, sí, este monte es duro. Pero ojalá que ahora llueva. Téngame. Ya la tomó. Sí, está buena la agüita. ¡Papa! Oye, Oh, Javier, mira, por ahí qué viene el suegrito, milagro. mire. Ah, por aquí, mire, he venido a visitar. ¿Y qué Ajá, ¿y qué trae por tal? Pues, aquí, ¿cómo están? papá? Ah, por aquí, hombre. Dar una visita de mi. Ah, los ha venido a Imagínense en visitar por este aquí. gran solazo que Ay, viene tan fuerte que está este sí, mire, solazo. mire qué calorón el que está haciendo. Ah, sí. Y con esto que no quiere ni llover, No, hombre, va. No, nosotros hombre, estamos no esperando quiere. que caiga un gran aguaje, porque imagínense que la milpita que sembró toda tristita, dice que le ha nacido, Si dice usted, no apenas creo, viene papá. una queriendo nacer y otra así toda arrugada, porque como Tengo solo unas con 10 los. matas ahí, para un Ah, elote. Sí, yo sí. quería hacer tamales de gallina, pero como dice que todavía no está buena la. Así no. Sí. Ay, Dios Y mío. pero primero Dios, porque llueva, porque imagínate, está sequedad. No crea que, Ya mire, lleva está. varios días sin llover. Ah, sí. Se Sí. secan las Pero milpitas. tal vez esta luna ¿Y recogió qué? agua. ¿Y Sí, cómo pues, le ha ¿verdad? ido, pues, Sí. papá? Ah, yo digo qué bien, hombre. Pues me alegra bien que todo bien Sí, por ahí le ha entonces. ido bien en allá en su Ah, cómo ranchito. no, bien, ay Dios, que sea de empujones, Algo pero ahí andamos. Qué enfermo, bueno amigo, que entonces. decir, quizás del No, hombre, sol que está. póngame el sombrero, diga, Ajá. todo mío, algo celeste. Quizás los días que está Yo me algo siento enfermo. contenta pues que haya venido porque ya no venía, ¿verdad? Sí, fíjese que hay un arance traigo. Y Tengo mi fíjate que agüita acaba de por ahí. tomar el agua Y ella me estos trajo agüita, porque como yo días. estaba chapeando aquí, porque pues sí, tenemos la idea más adelantito a ver sembramos que unas matitas de ayote o algo por ahí Sí, porque para hacer hay unas que, mire, pupusitas. hagámoslo así para la no es sombra, que hombre. desmaye, ¿verdad? Fuera bueno, sí, mi. Me imagino que Arando trae ahorita que gran tomar. necesidad que ya no ha comido usted, papá. Bien, algo como Ah. sequía andaba. Imagínese, pues no, como yo no sabía pues que iba a venir usted. Y y pues tiene usted también milpa, dice. Mis cuatro grupos he metido. Ajá. Y como ya no aguanta usted, papá, no sé para qué anda sembrando usted milpas y ya ni Sí, en aguanta vez de usted. ya no debía de sembrar ya. Sí, mire, pues nosotros pues aquí estamos pues que pidiéndole a Dios para que caiga un buen aguaje. Esta luna de Nieco cruzada, creo que va a traer agua. Ah, Ah, que ojalá, sí. primero Dios que Sí. sí, Ah, para que pues sí, llueva. corriendo las hormigas de arriba para abajo y de Mire abajo que yo para le digo arriba. que aquí hay un gran Va, hormiguero que ¿cree que cuando quiere vengo que veneno le eche esto? Y yo le digo que no, dejarle el porque los agua lo animalitos pican comen las el hormigas. montecito y si le echo No se veneno ya no coman va los a, gusanos. ya no va a poder comer los animalitos. Ay, Sí, pero está muy montudo, le debería echar veneno. eso es bueno también. Me alegro que haya venido, papá, aquí a espiarme a mí. Sí, hombre, y no tienen por ahí alguna gallinita buena de comer. No vi que han ido para el potrero ahorita. Sí, por eso. Oiga, ¿qué Quería pasa aquí al gallo? tomar sopita Y usted. más Tengo que hoy ni me un están sopón de poniendo gallina. tampoco, sí, Ni porque huevos. no, porque Solo como la del ordeñan. gallo nomás. No, no, no. No diga eso. No, solo dos Ya se tienen. va ya, pues, papá. Sí, me voy Ah, yendo pues, ya. ay, que le vaya bien. Mire, váyase por la sombrita, porque este sol está muy fuerte. Mire, pues ya se va a caer, vaya con cuidado.
Ay, no. Más yo ni agua tenía, ve, para darle ya. Es que hubiera sabido que iba a venir a visitar. Y como uno no es sabio también. Decían que sea agüita, hubiera tenido ahí para darle, ¿no? Que imagínate, pobre con gran necesidad se fue. Pobre vaquera, está desmayado. Y mire que con este volado que veranillo la bendición del Señor Jesús, mire que no quiere ni llover, no está nortear, quiere. Pero mejor, papá, porque como los ladrillos, esos adobes que tenemos allá, le cae bien esta sequedad, porque entonces iban a estar ya de punto. Imagínese, le va cayendo el agua y todo eso, usted. No, pero le hace falta la mielpita. Mire que allá van unas nubes hechas pedazos para abajo, mire. Buenas, prescribe la niña chucha. Ah. ¿Cuál chucha? La niña chucha. Ah, usted está hablando de una chucha. No, la niña chucha. Niña chus. No, chucha. No, 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 así me dijeron que llamaba la niña chucha. No sé. Es que le dando unos volados aquí que me dijo que los trajera allá al pueblo y le había lo que es que me vino y me dejó allá perdido. La chucha. La niña chucha. Ah, papá, aquí da la niña chucha, la niña vivita. No sé, por aquí me dijeron que vivía aquí cerquita. Ah, la niña chus. La niña chucha. Chus reyes, epa. El rey es la babosa que tiene en la frente. No, la chucha. Allá arriba, aquí a este lado vive. ¿A dónde? Allí. Doblando la esquina para adentro. Allá. Una esquina para afuera. Doble la parada aquí y agarra la esquina acá. Agarra una la doblo parada allá. Ajá. Y luego, después me subo la punta. Luego se baja abajo. Y depara la punta. Uh-huh. Allí cabal. Y se sienta. Va a llegar cabalito al centro. Vaya, que se siente la punta, papá, y allí es. Vaya, allá en la punta, la esquina aquella, ve. Vas a doblar aquí para abajo, vas a doblar para arriba, te vas a sentar en el tronco, te vas a doblar arriba a ver. Porque en un bajío bajo vive. Sí. Vaya, vaya. Te vas a bajar a la tienda. Vaya, gracias. Bueno. Gracias, hoy. Bueno. No le llegó. No. Bien. Sí, papá, pero de igual manera, mira, le voy a dar comida. No tengo tortillita, por bien. Le voy a dar sopa de chilipuca. No, pero yo de eso lo que hay, con quesito. Hoy, don Chemao. Uy. ¿Cómo está, pues? Está por aquí, oh. Así. Está bueno. Siente por ahí. Tiene una cuquita por ahí, pues. Sí, está ese cucaracho ahí. Pero quizás así parada, es que no, mira, hombre. Que anda un dolor de Rafael. La que no, man. De eso no hablemos, si yo ando más jodido. Viera que. Viera. Esto sí me anda molestando aquí paradita y luego algo malito que tiene. Y como viera de que eso de que no llueve, me está poniendo en preocupaciones. Sí, ¿verdad? Porque fíjese como yo me dedico así como que dice la agricultura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me siento mal. Y si me hubiera puesto a hacer adobes o ladrillos, también me estuviera yendo mal. Sí. Ese hombre. Es que yo no aguanto el olor de Rafael. Aquí me voy a estar, no, hombre, pero. Siéntese llena de mesita, papá. Ah, no, hombre, la mesita es sagrada. No, pero también todo es sagrado. Pero. Y mire, la frega. Yo visité una hija, visité la otra. Ahí una quiere que llueva, la otra quiere que no llueva. Porque una tiene sembrado no sé qué, y la otra no tiene sembrado no sé qué otra clase de frijol. A modo. De que estamos jodidos. Híjole, pero no lo puede estar molestando usted que quiere que no llueve y que sí llueva, porque pues sí, eso les digo yo, Dios, ¿verdad? Porque las micas son buenas, a mí las chilipucas no me gustan prácticamente, algo más pero grande, las micas más sí, rápido. Las micas sí me gustan. Ajá, no, pero y las chilipucas come más amargas, ajá, son. Y llena más rápido. No, pero las algo amarguitas son también. Fíjate. Sí, mire que la verdad mejor pídale a Dios que la bendiga a las dos, pues tal vez llega la bendición para las dos, porque es que entre que llueve y no llueve está fregado, porque allí no sí, puede. Yo siempre me quito el sombrero para ver. Ajá. Y siempre miro nubes regadas. Siempre sí, porque imagina, mejor hay que esperar que tal vez Diosito las bendiga sí, las pues dos sí, y con suerte, ¿verdad? Hasta Dios los va a bendecir con agua, fíjate. Sí, así que no se esté molestando por eso y yo me voy mejor. Ay, nos vemos. Ay, no se esté molestando con eso. Diosito los va a bendecir. Que le vaya bien. Gracias.